Quasar TV, las noticias en breve. Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, exhortó al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, a que presente las denuncias correspondientes si es que tiene pruebas del presunto pacto que el PRI sostuvo con el crimen organizado para ganar la elección a la gubernatura el 13 de noviembre del 2011. Las declaraciones de Jesús Zambrano son desafortunadas. Él vive en otro mundo o en otro pueblo, respondió Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno al líder nacional del PRD, quien dijo que ese es el peor gobierno que ha tenido Michoacán, donde impera la ingobernabilidad. En contraparte, Cano Ochoa aseguró que en el estado se percibe un ambiente diferente al que ve el dirigente perredista y dijo que tales afirmaciones son de doble discurso y no ayudan en nada. A 3 semanas de haberse presentado el último bloqueo en el Centro Histórico de Morelia por parte de los normalistas, Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, afirmó que este año concluirán las manifestaciones que tanto han afectado al sector hotelero. Precisó que paulatinamente los conflictos se resolverán para no afectar más al sector turístico. El mandatario aclaró que, de acuerdo con la convocatoria para normales publicada este día, los aspirantes harán cada año examen de admisión. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, rechazó las declaraciones del sector hotelero de Michoacán, que colocó en bancarrota a esta industria a punto de aplicar despidos masivos de personal por la escasez de turismo. Para el edil moreliano, la afluencia turística está a la alza en la capital michoacana y proyectó que próximamente alcanzará el nivel de Querétaro y Guanajuato. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que en el estado ya no existen guardias comunitarias porque se logró desintegrarlas. Aclaró que solo en Buenavista, Tomatlán, permanece un grupo de autodefensa en poder de la presidencia municipal, pero presuntamente no portan armas largas. El gobernador garantizó el éxito de los operativos en la zona debido a que se trata de una estrategia diseñada para dar resultados. Luego del operativo implementado hace una semana en la zona de Tierra Caliente, los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán y Cualcomán se encuentran en completa tranquilidad, aseguró el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García. Dijo que las fuerzas de seguridad federales y estatales desplegadas en la zona brindan diversos apoyos sociales a los pobladores. Confirmó que la cosecha de limón comenzó a regularizarse. Policías municipales de Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y Cualcomán reciben instrucción en Morelia a través de un curso de capacitación y adiestramiento con el propósito de realizar su trabajo con mayor eficacia ante la problemática que enfrentan esos municipios, confirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. Un centenar de vecinos bloquearon los 4 carriles centrales y los 2 laterales de la avenida Madero Poniente de Morelia a la altura de la colonia Fidel Velázquez. Protestan por la construcción de un gasoducto de la empresa GNU Gas Natural de Uruapan. Argumentan que la obra es un riesgo para la comunidad vecinal, pues ahí es paso obligado de camiones pesados y centenares de transporte colectivo que da servicio al sector poniente de la capital. El pavimento de algunas calles por donde pasa el gasoducto está fracturado por el tránsito vehicular. Después de 4 horas, los vecinos levantaron el plantón y dieron una tregua de 3 días para que la compañía dialoguen con ellos. Con la participación de los 122 planteles que integran el Colegio de Bachilleres del Estado, este miércoles inició la 29ª Jornada Académica Cultural y Deportiva que se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo en Morelia. Mario Magaña Juárez, director general del COBAEM, dijo que habrá competencias en los 3 rubros en las que participarán al menos 2.000 estudiantes de todo el estado como parte de la formación académica de los alumnos. Quasar TV, las noticias en breve.